Corrió hacia la luz salvadora, pero era inútil. Nunca la alcanzaría. Sería erradicada tan fácilmente como su propia vida. Aún sin la luz, no podía hacer otra cosa que continuar. Los tengo, sí. Me alegro mucho de que decidieras volver. Ya que estamos hablando con toda franqueza, Alan, y déjame reiterarte que me alegro de tus progresos, quisiera resumir tu estado. Por supuesto. Y por favor, dime si crees que no estoy siendo justo. Bien, empecemos con lo obvio. El accidente de coche. Un traumatismo craneal no tratado, sin ánimo de faltarle al Dr. Nelson. Pero no es neurocirujano. Creo que la lesión te ha afectado algo más de lo que piensas. Sí, he tenido migrañas. Luego está tu historial de abuso de sustancias, combinado con el insomnio crónico, que propició las alucinaciones y la incapacidad de controlar los impulsos. Con todo, se ha formado un cóctel peligroso que, lamentablemente, ha tenido que sufrir tu mujer bastante más que tú. Lo sé. Lo sé bien. No creo que exagere cuando digo que tú ahora te encuentras en un estado de negación total. Tu exagerada fantasía te presenta como una víctima heroica y te permite no hacerte responsable de tus actos. También resolver tus problemas imaginarios y poder obviar lo que verdaderamente te atormenta. Dentro de tus ilusiones autocomplacientes, tus problemas personales son herramientas que empleas para salvar a Alice y tal vez al mundo entero. Doctor Herman, creo que es eso. No puedo discutirlo. Bien, estoy convencido de que solo afirmo lo que es obvio. No quiero incidir sobre ello, pero... No, lo entiendo. Es importante que lo afronte. Exactamente, Alan. Es cierto que has puesto mucho empeño e imaginación en este autoengaño. Pero qué bien te ha hecho eso. Rechazaste la ayuda que te había ofrecido. Y mírate ahora. ¿Crees que te ha servido de algo esa obstinación? No. ¿No? ¿Y le valió de algo a Alice? ¿Ha sido esto lo mejor para tu esposa? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Sabes? He hablado con ella. Quería decirte algo. Suena divertido. Yo solo quise ayudarte, Al. Tuve que comerme todos tus marrones. Intenté comprender tu patético drama de niño rico hasta que mi vida se convirtió en soportar todas tus interminables y absurdas crisis. Te odio por tu temperamento infantil, por tu arrogancia, por tu orgullo egoísta que hizo vanos mis esfuerzos para sacarte del agujero en que insistías en enterrarte. Te odio por dejarme abandonada en la oscuridad con esa zorra loca. Solo tenías que comportarte como un ser humano capaz de amar y entregarte por una vez en tu vida y quedarte conmigo. Si tu dramática salida no hubiese sido más importante que ver si estaba bien, ella nunca me habría raptado. No sé a dónde fuiste, me da igual, no quiero saberlo. No creo que vuelva a estar bien nunca más. Lo único que me impide suicidarme es la esperanza de no volver a verte nunca. Vaya. No puedo discutirlo. Debería quedarme aquí antes de que le joda más la vida. Creo que es un progreso, Alan. Estoy muy orgulloso de ti. No tenía sentido. Sabía que la había salvado. Lo había logrado. Y era lo único que importaba. Lo que había oído allí dentro no era cierto. Era solo otro espejismo tóxico. Me lastimaba, y mucho, pero también me obligaba a animarme.
Ya no quería seguir siendo ese hombre. Tenía que obligarme a ver la luz. Puedo hacerlo. Muchas de las cosas que he visto aquí son personales y horribles. Admito que me duelen, pero no van a embaucarme. Sé que son falsas. Bien, eres consciente. La parte de ti que tiende a autodestruirse no lo es. Con todo, debes tener cuidado. Que sepas que el hecho de que sea mentira no hace el peligro menos real. Lo lograré. No tengo elección. Toma, no puedo seguir adelante. Esto te ayudará en tu camino. Gracias, supongo. Hey, déjame decirte algo, Alan. Sé cómo piensas. Primero la cagas y luego lo analizas. Y antes de asumirlo, empiezas a escribir en tu cabeza historias de terror, ¿o no? Venga, yo no hago eso. Sí, claro que sí. Sé cómo lo haces. Eres un completo fracasado y te odio. No pienso perdonarte nunca por lo que hiciste. ¿Me equivoco? No, tío. ¿Lo ves? Te conozco. Pero, Alan, está todo en tu cabeza, muy dentro. Te quiero. No pienso irme nunca. ¡Demasiados! ¡Hordas innumerables que abarcaban todo cuanto alcanzaba la vista! ¡Sedientas de muerte! ¡Iban tras Wake! ¡Y en esta ocasión!
El faro. Me sentí aliviado de haber podido llegar, pero no estaba seguro de qué iba a ocurrir entonces. Zane me había abandonado. No sabía muy bien lo que la presencia oscura había hecho con él. Pero a partir de ahora estaría solo. De todos modos, me había llevado hasta allí. Algo que jamás había logrado por mí mismo. Sin embargo, todo tenía que acabar. No podría durar mucho más. Me sorprendía el cambio de escenario, pero no demasiado. Empezaba a comprender el simbolismo, el funcionamiento del lugar oscuro. ¡Vaya! Es precioso, Al. Sí, no está mal. Estoy muy deprimido. ¿Qué? Así que Zane es tu nuevo amiguito. Me siento abandonado. Esto es ridículo, ni siquiera eres real. Eso no quiere decir que no tengas sentimientos. La cuestión es que ahora tienes que ser racional. Abandonar las fantasías, ¿vale? Siento decirte esto, amigo, pero yo soy una de ellas. Bueno, abandonado. Adiós. Al, lo que digo es que solo entrarás en esa cabaña por encima de mí. Es una de esas cosas de mata a tus seres queridos. Pero, ¿qué demonios? Estás acostumbrado, ¿no? Estrella de la novela. Estaba por todas partes. Hasta en la gente que White conocía. Ponía a sus amigos en su contra. ¿En qué te convierte el que te niegues tan desesperadamente a ponértelo? ¡Vamos allá! ¡Me llevo el 15% de comisión! Es genial. Te creas un amigo imaginario y luego te llevas mal con él. Lo que respecta a las habilidades sociales, Al, eres un maestro. Vamos a romper ese bloqueo de escritor, Alan. No solo eso. Eres un maestro de la vida policíaca contemporánea. Experto en asesinatos y alamedas oscuras. Y un maestro del consumo de drogas. Eso es lo mejor. Piensa en ello como un traidor. Por todo lo que intentaba llevarse en tu punto.
mundo se niega a soportar tu mal humor. Y de pronto, mi cabeza estaba despejada. Shane tenía razón. Volví a pensar con claridad. Pero yo no podría sobrevivir en ese lugar como él lo había hecho. Tal vez no regresase la segunda vez. Dejar ese lugar sería muy duro. Tal vez imposible. No hacía falta gran cosa para dispersar mis pensamientos. Era demasiado fácil perderse en el lugar oscuro. Antes estaba listo para hacerme un ovillo y morir, dejándome ir. Allí estaba yo, con un futuro sin escribir por delante. La secuela de Departure. Me llamo Alan Wake. Soy escritor.